Muy buenos días y con esta gratitud y alegría, pues vamos a cerrar el año aquí en nuestro grupo de apoyo SpaceX. Cada mañana de lunes a viernes tenemos a las 9 horas Ciudad de México, 10 hora Perú, una charla poderosa. Y los jueves estamos haciendo alianza con Kim, Oliva, Top 6 Perú. Y los viernes nosotros colaboramos con Perú y este día nos toca colaborar y qué mejor que con nuestra licenciada química Sveidy. Y ya vas a ver por qué. Sigue compartiendo, Sveidy, muchísimas gracias. Arrancamos. Sí, muchas gracias, Pame, por la presentación. Buenos días, México. Buenos días, Perú. Un gusto estar aquí con ustedes y pues hablarles de este tema que nos hace reflexionar tanto, que es la sustentabilidad. Esta palabrita abarca todo, ¿sí? Lo que una buena compañía debe tener. Cuando se forma una compañía, ¿sí? Con fines de hacer un negocio, de llevar una promesa de valor a la comunidad, se debe de llevar un equilibrio que existe, que es entre la economía, el medio ambiente y la sociedad. Últimamente se ha hablado mucho del calentamiento global y se ha estado trabajando a nivel mundial con las compañías que involucran esta emisión de gases invernadero, de efecto invernadero. De aquí fue donde nació este tema de la sustentabilidad de compañías que se unieron y empezaron a llevar a cabo estas normativas. Ahora bien, en Oriflame es una compañía que desde sus inicios, sí, ahorita está muy de moda utilizar los extractos de plantas en productos, pero Oriflame fue la de las primeras compañías en usar extractos de plantas en sus productos. Y siempre tuvieron muy consciente esta forma, ¿sí? De que fueran sus ingredientes vengan de fuentes sustentables. Con toda la contaminación que está habiendo en los últimos años, los científicos nos dicen que nos quedan solo 30 años para recuperar el daño que le hemos hecho al planeta. Entonces, muchas compañías se dieron a la tarea de poder hacer cambios en la forma de manejar sus fábricas y Oriflame no se quedó atrás. Es una de esas compañías que ha hecho estos cambios. ¿Cuál es nuestra misión como compañía en Oriflame? Es satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Esto se traduce a dejarles un planeta a las futuras generaciones donde ellos puedan seguir disfrutando de las bondades que nos da la madre naturaleza y poder seguir teniendo un planeta habitable para cada persona que estamos en este planeta. Entonces, se trata de equilibrar la conservación del medio ambiente y el desarrollo económico y el bienestar social. Tiene que ir todo en equilibrio para que esto pueda funcionar. Nosotros en Oriflame te invitamos a que tú veas más allá de la belleza, a que cuando tú compres un producto o igual le hables a una persona que todos utilizamos productos de higiene personal, utilizamos maquillaje, suplementos, la ropa, calzado, todo lo que nosotros utilizamos. ¿Sí? Tiene un proceso. Y en el rubro de nosotros, sí, que es la belleza, pregúntate, cuando tú compras un producto, ¿cómo se ha hecho? ¿Cuál es el proceso de producción? ¿Si han cuidado el medio ambiente? Esto es bien importante porque es el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a sus descendencias. En
Oriflame, la Escuela de Economía de Estocolmo premió por como segunda empresa sustentable a Oriflame. Fíjense, este es un premio que se llevó Oriflame en toda Europa, donde están las empresas más comprometidas con la sustentabilidad, y Oriflame se llevó el segundo lugar. Más adelantito vamos a ver estas certificaciones que obtuvo Oriflame. Pero date cuenta de dónde estamos parados y en qué compañía estamos nosotros asociados, y la calidad del producto que le estamos llevando a la sociedad. Y yo quiero que tú hagas conciencia de este gran valor que tenemos aquí, que son los estándares de producto Oriflame. Esto es un gran logro del que debemos de sentirnos orgullosos. No todas las compañías lo tienen. Nosotros realmente tenemos una investigación ecoética en todos nuestros productos. Se cuida ese impacto, ¿sí?, ambiental que tiene cada uno de nuestros productos. El utilizar los exfoliantes naturales, el no utilizar organismos genéticamente modificados, el estar seguros de que estos extractos naturales vengan realmente de fuentes sustentables, estándares europeos estrictos de calidad, donde esta frase que luego decimos de forma repetitiva, ¿no? Y luego no le ponemos tanta conciencia, donde decimos que Oriflame combina la sabiduría de la naturaleza con lo mejor de la ciencia. Aquí estamos hablando de esto, de que ponte a pensar, la sabiduría de la naturaleza son esos extractos naturales que nosotros obtenemos de la madre naturaleza. Con lo mejor de la ciencia son estas sustancias químicas que le dan la forma de desodorante labial. De esas sustancias químicas son las más seguras para ti. Sí, son las más seguras. En el mundo de la cosmética existen más de 12.000 sustancias químicas, ¿sí?, de las cuales nada más han sido estudiadas 4.000. Y de esas 4.000, Oriflame está prohibiendo 1.680. ¿Sí? 2.000 resultaron seguras y 1.680 se están prohibiendo. Entonces tú esto debes de hablarlo y que las personas se hagan conciencia de que esta frase es lo que quiere decir, ¿sí? Esas pruebas rigurosas de seguridad que nosotros tenemos, donde cada producto que sale al mercado ha sido analizado de una forma muy, muy estricta, ¿sí? Nosotros aquí todo esto lo estamos ofreciendo a la comunidad. Tenemos certificaciones veganas, tenemos certificaciones que avalan que nuestro papel viene de fuentes recicladas, tenemos certificaciones donde, como la de Amigos del Mar, donde nuestros productos no tienen un impacto en la flora y la fauna marina. Y hablando de productos, hablando de cómo se producen nuestros productos en Oriflame, con este sello de la investigación ecoética, ¿de cuáles productos te podemos hablar? Te podemos hablar, por ejemplo, del omega 3, ¿sí? El omega 3, que esta certificación, Amigos del Mar, te está dando esa seguridad de que no está siendo sobreexplotado, ¿sí?, en nuestros mares, que está regulado, que nuestro omega 3 viene de fuentes pequeñas, de animalitos pequeños, de peces pequeños, que no tienen una gran cantidad de metales pesados. ¿Sí? Es un producto, un aceite de pescado seguro, de donde tú estás obteniendo el omega 3. El calcio que nosotros tenemos, que es excelentísimo, ¿sí?, porque se obtiene del alga marina, de esta alga roja, ¿sí?, que está Aquamin. Esta alga realmente se cosecha cuando se ve que ya llegó a un estado de maduración, para no poner en riesgo esta alga, ¿sí? Y
Nosotros tenemos este calcio maravilloso, vegetal, con una biodisponibilidad increíble, que tiene más de 70 minerales y que hace tanto bien en nuestro organismo, ¿sí? Que tú estás seguro, que segura o seguro que viene de fuente sustentable. También, por ejemplo, el aceite que se usa en varios de nuestros productos, Oriflame utiliza mucho el aceite de cánola. Y este aceite realmente está cultivado por campesinos suecos, agricultores suecos, que llevan un control muy estricto en la producción de esta cánola, que se utiliza, por ejemplo, en el aceite que tenemos como transportador de la línea Maidamut, ahí estamos utilizando aceite de cánola, ¿sí? Entonces, y estamos seguros de que no está utilizando organismos genéticamente modificados. Estos organismos genéticamente modificados, Oriflame no los utiliza porque realmente se ha visto que ocasiona mucho daño a nuestro organismo. Incluso hay personas que sufren hasta de cáncer, ¿sí? Porque no es la forma natural. Hacen combinaciones de frutas con ciertas bacterias que para resistir las heladas. Entonces eso viene a afectarnos nuestra información genética. Ahora, en cuanto a la conservación del medio ambiente, en Oriflame estamos comprometidos en hacer de nuestro negocio uno ambientalmente sustentable. Nuestras estrategias se basan en comprender, ¿sí? Profundamente el impacto que se tiene en la industria y hacer compromiso con principios sustentables. Nosotros tenemos tres pilares principales que guían nuestro desarrollo de producto, que es el clima, el agua y los bosques, ¿sí? Es la prioridad con la que tenemos. Y en cuanto al clima, se ha visto en los últimos años que las emisiones de efecto invernadero pues han tenido un serio problema para el planeta y es un desafío muy grande que están presentando las empresas, ¿sí? Y en Oriflame se ha trabajado para reducir este impacto. Todo comenzó a partir del 2010, ¿sí? Yo quiero que veas esta gráfica que está aquí, donde nos está hablando de las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero, ¿sí? En Oriflame, aquí tú ves que dice TCO2E, eso significa toneladas de dióxido de carbono equivalente, es como se mide este gas, de estos gases que abarca dióxido de carbono, pero también puede abarcar metano, óxido nitroso, entre otros gases, ¿sí? Pero en el 2010, fíjate, a partir del 2010 se estaban produciendo 80 toneladas, ¿sí? De dióxido de carbono equivalente, ¿sí? A nivel global, ¿sí? Por nuestra compañía. Y en el 2015 se redujo un 32%, en el 2018 un 36%, en el 2017 se redujo un 21%, en el 2018 bajó un 36% y en el 2019 menos 48%. Ahora, en cuanto a las emisiones relativas, que es cómo nuestra compañía ha venido produciendo esos gases de dióxido de carbono de acuerdo a su producción, ¿sí? Nosotros tenemos que en el 2010 era de 50 toneladas, ¿sí? De dióxido de carbono, de acuerdo a sus ventas, o sea, entre más vendes, más producción tienes. Entonces es una forma de medirlo. ¿Cómo va la producción? ¿Cómo van esas ventas? ¿Sí? Y cómo se están emitiendo esos gases. Entonces empezó en 2015 a bajar, ¿sí? Tenía sus ventas estaban bien, pero estaban reduciendo la producción de dióxido de carbono a un menos 15%,
En el 2016 a un menos 22%, en 2017 menos 15%, 2018 menos 24% y en el 2019 menos 37%. Entonces, aquí vemos cómo ha cooperado Oriflame con nuestro planeta para reducir esas emisiones de los gases invernaderos. Ahora, para compensar más todo esto, Oriflame ha llevado campañas de reforestación, ¿sí? En varias partes del mundo. Hablando de México, se llevó a cabo estos procesos de reforestación en los estados de Tabasco, de Chiapas y de Campeche, ¿sí? Donde se sembraron 4.000 hectáreas de árboles de teca. Sí, aquí lo vemos, ¿sí? Aquí te lo pongo como logros. La reducción absoluta de 48% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2010, a partir del 2010, ¿sí? Operaciones 100% climáticas neutras, 100% de electricidad renovable, donde es energía eólica o solar la que se está utilizando en todas las plantas operadas por Oriflame desde el 2018. Se han plantado a nivel mundial más de 6 millones de árboles, pero en Chiapas, Tabasco y Campeche se plantaron 4.000 hectáreas de árbol de teca. Y para esto también dio empleo. Se emplearon 424 personas y además dieron capacitación a 270 personas que fueron entrenadas en manejo forestal. Todo esto da a la comunidad el beneficio de la reforestación. El árbol de teca, que es un árbol, es una madera preciosa, ¿sí? Se vende muy cara, ¿sí? Da buenos dividendos. Es una madera que da mucha, que tú la puedes tener a la intemperie, no se pudre, resiste los cambios de temperatura. Entonces, es una fuente de ingreso para las personas y se les enseñó cómo manejar estos plantíos, se les enseñó sobre todo este manejo forestal. Entonces, imagínate, en nuestro país hizo esto Oriflame. Esto es para, diría Pame, para cacarearlo, para darlo a saber a muchas personas. De este compromiso tan grande que tiene nuestra compañía, ¿sí? Ahora, en cuanto a los bosques, ¿sí? En cuanto a los bosques, es bien importante cuidarlos porque es una fuente de donde se obtiene la mayor parte de nuestro papel. Nosotros manejamos mucho papel en los catálogos, los folletos, las cajas, los empaques del producto, ¿sí? Entonces, se ha estado trabajando en utilizar papel reciclado, también por cada árbol que se corta, se siembran más para que se vaya reforestando, para que no vaya a tener un impacto en nuestros árboles, ¿sí? Vamos a ver aquí. También aquí tenemos que el otro efecto, algo que se tiene que cuidar mucho, es el aceite, la producción del aceite de palma. Nosotros utilizamos muchísimo el aceite de palma en nuestros productos y Oriflame está obteniéndolo de una forma sostenible, ¿sí? Este aceite de palma. Aquí tenemos una tabla, ¿sí? De cómo Oriflame fue evolucionando a través del tiempo en cómo utiliza este aceite. Aquí vemos que en el 2014, ¿sí? El Oriflame no tenía esta producción, ¿sí? De este aceite de palma, lo obtenía de una forma que no era cultivándolo, sino que lo adquiría de otras fuentes que se lo vendían. Empezó con este proceso de tener esto que se llama balance de masa, le llaman así, es una organización, mira, hay una organización que se llama RSPO, ¿sí? Esta organización, esas siglas significan Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, ¿sí? Y esta organización
lo que hace es que regula, ¿sí?, esos cultivos de aceite de palma para que sea hecho por medios, se cultive por formas sostenibles, que el mínimo impacto ambiental y además que tenga el respeto a los derechos humanos. Entonces, esta organización empieza Oriflame a trabajar dentro de estos lineamientos y en el 2015 aumentó un 4%, ¿sí? Porque esta organización también genera unos créditos, donde esos le llaman créditos, cuando esta organización emite unos créditos, esto es cuánto se produce aceite de palma de acuerdo con los estándares establecidos por esta organización, ¿sí? Que implica estas prácticas agrícolas. Entonces, lo que hacía Oriflame es que compraba este aceite que tenía estos créditos, ¿sí? Era como lo venía sosteniendo, pero ya en el 2015 empezó con estos cultivos y aumentó un 4% ya con esta forma que se le llama balance de masa, porque ellos transforman ese cultivo al aceite, lo producen. En el 2016 aumentó un 8% la obtención de este aceite por balance de masa, a un 8%, y seguía obteniendo el restante, el 92%, por medio de los créditos. En el 2017 subió un 11%. En el 2018 aumentó un 39%. Y ahorita, orgullosamente, estamos en un 76%. ¿Se dan cuenta? ¿Qué logro tan grande? Y solamente el 24% en estos momentos lo obtiene por créditos. Esta es una gran noticia. Es una gran noticia para nosotros. Aquí te lo sintetizo con los logros. En cuanto a los bosques, al cuidado de los bosques, te comento que el 100% de todos los empaques de papel, folletos de producto, papel de los catálogos combinados provienen de fuentes certificadas de acuerdo al Consejo de Administración Forestal, esas siglas FSC que luego vemos en los catálogos, eso significa Consejo de Administración Forestal. 188 toneladas de plástico reciclado sustituyeron el plástico virgen en los envases de nuestros productos. 188 toneladas, imagínate. Y esto a mí me emocionó mucho. Cero residuos al vertedero de nuestra propia fabricación. Eso se refiere a que esa agua ha sido reciclada y se utiliza en cultivos, en otras formas que donde se necesitan y que no tiene una contaminación. Y los residuos son residuos que pueden ser utilizados en otras formas de producción en diferentes fuentes económicas. Entonces, no tenemos vertederos, ¿sí? El 7% de reducción de los desechos de fabricación por unidad producida desde 2015. Fíjate, 7% de reducción de desechos por unidad. ¿Sí? Y aquí viene lo del aceite de palma. 76% del aceite de palma certificado por balance de masas. O sea, lo siembro, lo cosecho, lo transformo y un 76% es esa cantidad que estoy manejando y solamente el 24% está cubierto por los créditos de la RCPO, ¿sí? Entonces, esto es algo que es de aplaudirlo, cómo nuestra compañía se ha esforzado tanto en no tener este impacto cuántos. Hemos leído mucho, ¿no? De cómo tantos gorilas han muerto, pues, precisamente porque han cortado, han destruido su hábitat por obtener el aceite de palma. Entonces, Oriflame está realmente comprometido para no tener ese impacto, ¿sí? Ahora, el agua. En cuanto al agua, nosotros en nuestra industria utilizamos muchísimo el agua.
El agua que Oriflame utiliza viene o de pozos o viene también del agua potable de la ciudad o donde estén sus plantas, donde las tienen las diferentes plantas que tienen en el mundo. Entonces, ellos tienen una responsabilidad muy grande en cuidar estos mantos acuíferos. Nosotros mantenemos, tenemos estos exfoliantes naturales. Que de los que tanto hemos hablado, porque vienen de la cáscara, de la almendra, las semillas, de la fresa, del kiwi, de otras semillas, que es un exfoliante que cuando se va por el caño no va a contaminar, no va a ir a dar al mar, pero ya desintegrado, o sea, ya son biodegradables porque es natural. Entonces esto no va a tener un impacto en los peces, que luego se comen esos plastiquitos que otras fábricas inducen, utilizan esas esferas y finalmente nosotros comemos los peces, ¿verdad? Y eso regresa a nosotros. Entonces, nosotros estamos cuidando esta parte, los exfoliantes, todas nuestras duchas, nuestros jabones, todo lo que nosotros utilizamos de higiene personal está libre de sustancias que nos puedan hacer daño, que nos contaminen. Y porque todo va a regresar, nos va a regresar. Esas formulaciones biodegradables, ¿sí? Que nosotros tenemos, dan esa certeza a nuestra compañía de que nos está, no, a nosotros, que la compañía nos está vendiendo un gran producto. Yo quiero aquí, de allá te sinteticé los logros en cuanto al cuidado del agua. Nosotros lanzamos nuestra primera gama de cuidado de la piel con productos de limpieza biodegradables, como Love Nature, como Botanicals, exfoliantes 100% de origen natural, reducimos el 18% del uso del agua por unidad producida en las plantas de fabricación desde el 2015. Así es como estamos ahorita, ¿sí? Y en cuanto a bienestar social, llevamos belleza, confianza y bienestar a muchos, respetando a las personas y a la naturaleza, a cada paso que damos. Esto quiere decir que creamos productos que son social y éticamente responsables. ¿En qué nosotros cuidamos esto? La seguridad del consumidor. Nosotros nunca comprometemos la seguridad de nuestros consumidores. Su bienestar es de suma importancia para nosotros. Y esto se nota en estas certificaciones de calidad, en estos productos, en estas listas de ingredientes prohibidos, ¿sí? La línea de wellness está formulada de acuerdo a las normativas de la legislación alimentaria mundial y local, con estrictos criterios para asegurar una alta calidad. En todo lo que tiene que ver con maquillaje, los productos de cosméticos de Oriflame, más que nada, o sea, todo lo que es cosmética, están hechos para ser seguros de acuerdo a la disposición del Reglamento Europeo de Cosméticos, número 1223, que fue hecho en el 2009. Nosotros ahí podemos buscar todo este reglamento, ¿sí? Oriflame es una compañía que realmente se compromete con tener estos productos más seguros. Yo te sintetizo acá, ¿sí? Esta información que puede ser muy importante para ti. ¿Sabías que para nuestros accesorios hemos creado una lista de sustancias químicas restringidas? Se abrevia RSL, donde algunos de nuestros requisitos van más allá de la norma de la Unión Europea. Fíjate, nada más en nuestros accesorios, ¿sí? Cada ingrediente que usamos y cada producto que vendemos cumple con altos estándares de calidad y de seguridad. Todos los productos cosméticos de Oriflame están hechos para ser seguros de acuerdo a las disposiciones del Reglamento Europeo de número 1223. Tenemos medidas aún más estrictas para garantizar la seguridad de nuestros productos wellness, o sea, más estrictos, donde todos nuestros productos están formulados
de acuerdo a la legislación alimentaria, aplicando criterios para asegurar que son de la más alta calidad y seguridad. Todo esto está plasmado en ese reglamento. Tú lo puedes buscar en internet y ahí aparece, y todo esto, de todo esto tú le puedes hablar a las personas que tú invites, porque todo está transparente, ¿sí? Ahora, conforme al desarrollo económico, nos preocupamos por ayudar a las personas a encontrar el camino que los lleve a alcanzar sus metas. Con nuestros empleados, consultores de belleza, proveedores, la comunidad en la que trabajamos, o sea, todas estas personas que forman parte de este equipo, la intención es llevarlos a todos a ser exitosos. Aquí, ahí se me atoró la computadora. Perdón. Ay, ¿qué pasó? Ya, perdón, se me había atorado. Aquí, esta es una gran oportunidad para cada uno de nosotros, para cada uno de los 3 millones de socios, ¿sí? Que forman parte de nuestra comunidad de Oriflame. Es importante, es fundamental para el modelo de negocio de Oriflame y es el núcleo de la estrategia de sostenibilidad. Aquí yo te pongo qué ofrece nuestro negocio. Nuestro negocio ofrece una oportunidad real de ganar un ingreso dentro de un marco más flexible que el empleo tradicional y combinado con el cuidado de los niños, los estudios o el trabajo desde casa. O sea, personas que ya tienen una actividad pueden continuar con ella y hacer el negocio. Porque nosotros ofrecemos una ventaja muy grande, que es la flexibilidad y la libertad que nuestros socios obtienen en la oportunidad de negocio. En cuanto al crecimiento y desarrollo, nosotros tenemos realmente un enfoque en el desarrollo personal y personal en cada uno de nosotros. Acá te pongo una tablita que a mí me gustó mucho porque marca muy bien la oportunidad para los socios y las metas y los compromisos. Por ejemplo, nosotros ofrecemos ingresos adicionales y el compromiso es continuar creciendo el negocio para aumentar la cantidad total que se paga a los socios anualmente, ¿sí? El límite es año con año y los avances, pues se está trabajando siempre por tener más avances. Y pues los comentarios te podemos decir que durante el año 2012, se fue incrementando las ganancias de nuestros socios. También queremos que nuestros socios reconozcan a Oriflame como una buena oportunidad, ¿sí? De obtener un incremento en su libertad y la flexibilidad en su vida diaria. Y esto lo vemos que es lo que nos ofrece nuestra compañía. En cuanto a crecimiento y desarrollo, el compromiso es proporcionar a nuestros socios capacitaciones presenciales y a distancia para desarrollar sus habilidades de ventas, marketing y belleza. ¿Sí? Y también queremos que nuestros socios reconozcan a Oriflame como una buena oportunidad para el aprendizaje y el autodesarrollo. Y como resultado, perciban que son más seguros, esto es desarrollo personal, son más seguros, mejoran su autoestima y mejoran sus habilidades. Y el sentido de pertenencia, donde nosotros queremos que nuestros socios reconozcan a Oriflame como un buen entorno para realizar actividades importantes y divertidas, haciendo nuevos amigos y sintiéndose parte de una comunidad. Realmente a mí esto me llena de orgullo porque es una compañía realmente comprometida con esta parte que es el ser humano que está formando con ellos este equipo. Realmente es una compañía muy humana. O sea, realmente es una compañía que se preocupa por el planeta. Realmente es una compañía que no por abaratar costos te está dando productos de baja calidad o te está metiendo ingredientes que van a dañar tu salud porque
porque le sale más económico a ellos ese ingrediente. Realmente es tenemos el mejor producto, tenemos la mejor compañía para que nosotros podamos desarrollarnos. Tenemos todo, o sea, tenemos hasta el material para poder llevar a cabo este desarrollo personal, porque la compañía no los da. Entonces, aquí yo te comparto las gráficas de las que hablamos en un principio, ¿sí? El impacto climático, ¿sí? Estas emisiones de los gases de efecto invernadero a lo largo del tiempo, cómo se fueron disminuyendo y cómo se logró reducir de manera particular Oriflame de acuerdo a sus ventas, cómo se fueron reduciendo a partir del 2010 que se comentó con eso, se empezó con eso y se intensificaron las acciones y se obtienen estos resultados. Estos empaques sostenibles, ¿sí? Empaque de productos de fuentes con certificaciones y materiales reciclados, como en el 2015 era un 83% y se logró bajar en el 2019 a un 60%, ¿sí? La meta es llegar a un 100% del uso de materiales reciclados, ¿sí? En todos nuestros empaques. Y el impacto ambiental no es no enviar residuos al vertedero, ya llegamos al 100%. Y uso del agua en la fabricación se logró disminuir un 18%. ¿Sí? Y la cobertura de la herramienta de evaluación de proveedores para los proveedores de productos terminados, pues está en un 98%. Imagínense. Entonces, esto es es una gran información, es todo lo que ha venido trabajando Oriflame en cuanto a sustentabilidad y nos los pone en una información muy clara y transparente. ¿Y qué ha pasado en el 2022? O sea, ¿qué ha pasado ahorita? Sí, ya ahorita a finales de año pues deben dar la segunda calificación, pero ahorita la del 2022, pues por segundo año consecutivo hemos sido reconocidos como líderes climáticos por la Financial Times y Estatista. ¿Cómo se pronuncia ahí, Pame? ¿Cuál estás leyendo? ¿Dónde estás leyendo? Aquí Climate Leaders 2022. ¿Dónde? ¿Qué más? Líderes climáticos por la Financial Times, ¿qué? Financial Times. Estatista. Estatista, sí, estadista. Estatista, ok. Pues imagínense, por segundo año consecutivo, lanzamos repuestos que utilizan un 73% menos plástico, ¿sí? Que cuando compramos una botella nueva, 73%. Contamos con electricidad 100% renovable, total en todos nuestros centros de operación por Oriflame desde el 2018 y nuestras operaciones son carbono neutral desde el 2019. ¿Ven qué logro tan grande? Y se renovó nuestro icónico tender card y ahora es 99.9% de origen natural. 97% de nuestros productos utilizan papel que proviene de fuentes sostenibles, certificadas o de materias primas recicladas. Nosotros manejamos equidad de género, ¿sí? En Oriflame Global y Grupo Manager. Se han invertido 244 millones de euros. En reconocimiento a nuestros socios en más de 60 países. Obtuvimos la puntuación en la evaluación de la CDP, que es la Forest for Palm de for, Forest for Palm Oil, es de la organización que regula el aceite de palma. Y entramos en el nivel de liderazgo en la implementación de las mejores prácticas cuando hacemos uso del aceite de palma. ¿Sí? Estamos mejor que otras compañías. Y pues Oriflame extiende su compromiso forestal
y cuidamos el uso de ingredientes adicionales más allá del papel y del aceite de palma que pueden contribuir a causar deforestación y la conversión de ecosistemas. Este logro fue ahorita reciente del 2022, ¿sí? Y otra vez se volvió a atorar esto. Ok, entonces yo aquí quiero decirte que Oriflame genera un impacto positivo en la vida de las personas y al mismo tiempo reduce cualquier impacto negativo en el medio ambiente. Y es una parte clave de nuestra estrategia de sustentabilidad. Lograr el equilibrio entre conservación del medio ambiente, desarrollo económico y bienestar social. Realmente estamos en una compañía que sí quiere lograr este cambio en estos 30 años que nos quedan para que dejemos un mundo mejor a las futuras generaciones. Y pues, Pame, hasta aquí mi presentación. Dejo de compartir. Por si tienen alguna pregunta. Wow, o sea, es Baby. Qué bárbaro. Hace ratito Kim decía, por favor, al final, esto está fabuloso, esto me parece fabuloso. Y decía Kim, nos pueden apoyar. Siempre quise saber dónde salen estos reportes. Y alguien más dice, por dos, yo también. Es que es joya, es una joya lo que nos estás compartiendo, es Baby. Tener estos datos. Imagínate en cada una de las reuniones de oportunidad, porque cada vez hay más personas que están conscientes de estar en empresas socialmente responsables. Y Oriflame ha avanzado como nunca, como nadie. Es número uno en sustentabilidad. Entonces, ¿qué respuesta le das a Kim y a las personas que están interesadas en saber de dónde obtienes estos reportes? Ah, fíjate, Pame, que Oriflame nos los mandó, ¿te acuerdas que hubo una presentación donde Magnus, se conectaron de Suecia y Magnus, cuando Magnus dio a saber todo esto, al poquito tiempo nos mandaron un PDF con toda la información? Entonces, pues cuando dijeron todo esto, yo me emocioné, ¿no? Entonces, fue que me puse a leer, ¿no? Las tablas me llamaron mucho la atención, los datos que tenían. Entonces, yo hice una presentación. Ahorita ya actualicé, que puse los logros, saqué una síntesis y todo, pero yo venía usando esta presentación así porque pues me parece interesante. Pero el PDF te lo puedo compartir si no lo tiene para que lo tengan. Esa información viene del 2019, pero esta parte de los logros del 2022, tú entras a la página de Oriflame en sustentabilidad, ahí viene, y ahí viene para descargar los últimos avances, que son estas tres últimas hojas que les compartí. Ay, qué bárbaro. Kim, ¿qué tal? Ahora sí que yo me había quedado así como en deuda porque ¿qué? ¿Cuál va a ser el regalo nuestro? Kim ayer nos dio una joya, pero mira, es Baby, ha sacado la casta por nosotros. Este es el regalo. Este es el regalo de Navidad para Perú. ¡Ay, wow! Gracias. Kim, yo por supuesto se los voy a hacer llegar lo que me dé es Baby y me pones ahí la ruta para encontrar en la página lo actualizado en sustentabilidad. Por favor, así Sí. me pones picar en tal y luego en tal, ¿no? Para que Sí. nuestra familia peruana, Kim Oliva y toda su familia peruana lo sepa. ¡Ay, aquí me está riéndose aquí! ¡Ja, ja, ja! Yeah. No, me tenían ayer toda angustiada. Dije, nos dieron una joya, nos dio un regalazo Kim. Por Instagram tenía a las personas, porfa, a mí también el regalo de Kim, porfa. Y yo cada vez que leía decía, Dios mío, ¿qué hacemos? Es Betty, es Betty. Ha salvado a la familia, es Betty. Sí, no, viene muchísimo.
muchísima información, muy, muy buena. Yo sinteticé porque viene, pues, los puntos, ¿no? De hecho, en la página, pues, cuando buscamos sustentabilidad, viene todo muy digerido, viene así pedacitos, muy sencillitos y pues queda claro, pero ya si queremos más datos estadísticos, ahí en ese PDF está, Wow. ¿sí? Kim, ¿algo nos quieres decir? Sí, definitivamente cuando yo vuelvo a escuchar, siempre veía los reportes, pero nunca supe de dónde descargarlos, de dónde sacarlos. Pero realmente, o sea, yo he escuchado esta información muchísimas veces, pero ahora que lo has tú juntado y explicado con términos exactos, si uno le explica así a una persona, oye, o sea, la persona compra inmediatamente nuestros productos porque sabe que está haciendo un impacto al planeta, a las personas que ayudamos, o sea, los puestos de trabajo que se han abierto, la responsabilidad social que también hay detrás de esto. O sea, es algo increíble que no solamente es compra tu producto porque es natural y orgánico, sino es un producto que está haciendo bien al planeta Tierra. Y hoy por hoy nos da señales de que realmente la está pasando mal. Entonces, Oriflame está haciendo un aporte grandísimo y está llegando al 100% a veces de resultados que realmente ninguna compañía lo hace, ¿no? Entonces, si tú le explicas esto a la persona que está comprando tal vez una marca X, la va a ver fea la marca y va a decir, oye, sí voy a comprar algo. Y ojo, que no se habla solamente de lo que es planeta, sino también de lo que es pruebas en animales, tal vez, que eso también es algo que hay que rescatar. O sea, es increíble, definitivamente, así que estamos bien regalados. Gracias, Sveidi, por darnos ese regalo, estos reportes, así que vamos a estar muy contentos para poderlo duplicar con nuestro equipo, porque estas presentaciones, chicos, a todos los líderes que ya manejan sus equipos chiquitos, medianos o grandes, dar esta explicación, estudiarlo, capacitarte, verlo, leerlo, entenderlo, grabártelo para poderlo empezar a compartir en cada reunión, en cada para que nos sirva para prospectar, que es algo increíble. Así que muchísimas gracias, Baby, por todo tu conocimiento. Aquí en Facebook, Elena San Argot dice, perdón, ¿es la misma plataforma que aquí en México? Sí. Sí, ajá. Es la misma, Elena. Luego Leti Aguilar dice, gracias por esta valiosa información, es mucha información, muestra nuestra empresa socialmente responsable. Yo amo Oriflame. Alejandro García, felicidades, feliz Navidad, te dice Alejandro. Y bueno, ay, qué gusto ver conectada Xochitl. Un abrazote, dice Beatriz Socorro. Muy buenos días, maravilloso día. Oigan, miren, con todas las fechas se conectaron muchos etiquetando Marisol a personas, a Marta Salazar, a diferentes. Elsa Pérez dice saludos, Sveidi y Pamela. Saludos hasta desde Baja California, desde Rosarito. Y Carmen, desde Perú, dice, buenos días, Pamela, gracias, gracias, feliz de seguir adelante, un gran abrazo y besitos a todos. Acá, pues ya respondimos lo de dónde van a encontrar, nos va a mandar el PDF Sveidi y luego nos va a decir la ruta de cómo entrar en la página para tener esta información a la mano. Y no sé, qué gusto que abriste cámara, Katia. Katia o quien quiera quiere abrir micrófono. Milagritos, María. Ay, gracias por abrir cámara. Bien. Hola Pamela, qué gusto. Saludos desde Chiclayo. Estoy en mi trabajo, trabajo medio tiempo y la verdad que esta empresa se asocia. Lo que me gusta es que soy una persona muy preocupada por el medio ambiente, por cuidar a los animales, que no se maltrate, etcétera, ¿no? Va con mi filosofía de vida y entonces ahorita que he escuchado todo esto, pues me está haciendo que me identifique más con esta empresa. No tengo mucho tiempo, entré por ventas, pero ya estoy encaminada a formar equipos. Me gusta mucho el tema del liderazgo, desarrollo personal. Wow. Y de verdad que me encanta, por eso quiero estudiarlo, porque tengo muchas familias o muchos amigos que son veganos o que se cuidan medio ambiente. Y es importante porque ese es un segmento que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y por ahí, nada más saludarlos. Un abrazo. Gracias. Katia, hasta el norte de Perú, Chiclayo, un abrazote. Claro que sí, Ah, mira. también voy a, también paro en Trujillo, ¿eh? También paro en Trujillo porque soy trujillana, con mucho orgullo. Ay, Trujillo, un abrazo a todos los trujillanos. Katia, fíjate que ahorita que mencionas, es bella en la presentación, hasta abarca que no solo es el cuidado de nuestra casa, de nuestro planeta,
sino me encantó, Sveti, la parte donde hablas de la persona. O Sí. sea, hablas de la persona, cómo hay crecimiento, cómo empieza aquí, ¿no? Y yo creo que si nosotros crecemos como personas, nos hacemos responsables, el resto, cuidar la casa, que es el planeta, cuidar, por supuesto, los recursos, o sea, se da. Si empezamos aquí, a cuidarnos, a crecer, a desarrollarnos como personas, el resto se da. Dice Maguito desde Atlacomulco, Estado de México Poniente. Gracias, Sveti, muy generosa. Gladys desde Colombia. ¡Uy, abrazos! Norma García te dice gracias, Sveti. María Romero, hola Pamela, me encanta la gran información. Soy de Colombia, amo a Oriflame, embajadora. ¡Wow! Pues qué gusto que se conectaron también Colombia. Aquí en el Facebook, déjenme leer. Alejandro García desde Toluca dice, por eso calentamiento global y los desastres naturales. La naturaleza reclama y desecha lo que no es de ella. Así es. Leti Aguilar siguió etiquetando a muchas personas. Gracias por esta valiosa información. Ya se los había leído. Yo amo Oriflame. Bueno, pues, ¿alguien más? ¿Todo bien? Miren, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y es que, no, bueno, esta va a ser nuestra última charla en alianza con Perú, ¿verdad? Vamos a regresar. Podríamos decir, pasando las fiestas de Nochebuena y Año Nuevo, si no me equivoco, ya vendría siendo enero, la primera semana de enero. ¿Tienen alguien en la agenda con ustedes? La primera semana de enero, porque el 8 de enero es lunes. Es lunes. El jueves anterior al 8 de enero, ¿en qué cae? ¿Alguien tiene ahí la agenda? Yo sé que el 8 de enero es lunes, entonces tendría que ser 7 domingo, 6 sábado, 5 viernes, 4. Podría ser que el jueves 4 de enero, Kim, contigo, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces regresamos el 4 de enero en estas colaboraciones, Kim Oliva, Pamela Ibarra y nuestros gallos, nuestra familia. Váyanse preparando porque Kim y yo hemos decidido que cada vez más frecuente vamos a involucrar a más de ustedes con charlas, ¿va? Mi cumpleaños, Pam, el 4 de enero. Sveti, por algo tú cerraste, vete, porque nos vio a recordar que entrando es tu cumple. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Damos gracias, Sveti, fenomenal. Cerramos con broche de oro. Gracias porque ya hay un regalo para Perú. ¡Ah! Gracias. No sé, Gracias por Sveti, si invitarme. quieras decir algo para cerrar. No, muy feliz de haber estado aquí con México, con Perú. Muchas gracias, conociendo nuevas amistades y pues un gusto, Kim, que hayas puesto aquí a tu familia para que escucharan esta presentación sencilla, pero pues con mucho cariño. Muchas gracias. Pues entonces nos tomamos la foto. Me encanta. Abrazo, dice abrazo. Muchas gracias, Sveidi. Nos tomamos la foto. Abran cámara. ¿Les parece? A la una, a las dos y a las tres. Listo, ya quedó. Ahorita la subo y les digo bendiciones. Feliz Navidad. Gracias, Kim. Siete, Gracias a todos, chao. Sveidi. Gracias. Feliz Feliz Navidad a Navidad. Feliz todas. Navidad. Pásenla bonito. Pásenla Abrazo. bonito. Abríguense, así como Maguito y yo. Miren, traemos nuestro poncho, la Maguito y yo, bien abrigadas. Abríguense. Bendiciones. Feliz Navidad. Que la Felicidades. pases bien hasta donde estás, mi Pame, hermosa. Igualmente, igualmente, igualmente. Ustedes también, cenen Feliz rico, cuídense mucho. Feliz Navidad. Bendiciones, feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, bendiciones.